Bien, en los años 90, Daniel Goleman hizo un estudio y publicó un libro que se llama Inteligencia Emocional, en el que decía que las personas con alto cociente intelectual no son las más exitosas, cosa que es un poco absurdo según el sistema educativo, porque si todo es racional, pues el más listo es el más mejor. Bien, lo que él descubre, que no sería el primero, es que el éxito requiere interrelación. El éxito no se consigue por una persona individual, sino que se consigue por un grupo. Y para poder generar ese grupo requieres lo que él denominó inteligencia emocional, que consta de las siguientes características. Ser capaz de percibir las emociones con precisión, tanto tuyas como de los demás. Para eso, para descubrir las de los demás, necesitas desarrollar la empatía. Pero como ya hemos visto, es algo biológico, algo que está directamente en el diseño de nuestro cerebro o en la organización de nuestro cerebro. Otro punto que necesitas es la serenidad, no saltar, no ser agresivo. Y la autoconfianza, sentir que tú eres capaz de hacer las cosas de una manera correcta y que además puedes mover a los demás, conseguir los objetivos. Eso te lleva a ser capaz de establecer relaciones perdurables, porque además eres capaz de comunicar cómo te sientes, cómo son tus objetivos a los demás de una manera constructiva. ¿Os suena algo esto que nos cuenta Goleman? Para saber lo que queremos, necesitamos autoconocimiento. Para poder comunicar, necesitamos empatía. Y para poder implicar a otros, necesitamos que nuestras emociones estén equilibradas y se puedan transmitir a los demás, se les contagie. De tal manera que si yo estoy ilusionado, el otro se ilusiona por verme así. O sea que en el fondo lo que está proponiendo Goleman es que es imprescindible, porque es la base de cómo nos relacionamos con los demás. Bien, ¿cómo conseguimos una motivación duradera? Bueno, pues hay una serie de elementos. El primero es la autonomía. Para conseguir que alguien se motive, necesitas darle la capacidad de pensar, buscar, probar y adaptar sus propias estrategias para resolver el problema que tú le propones. Que lo haga como quiera. ¿Que eso va a llevar mucho tiempo? Sí, pero si no, no se va a motivar él solo. Le vas a tener que motivar tú desde fuera. Y además te vas a perder toda la posible creatividad que tenga. Porque si tú le dices cómo se hace, ya no encuentra maneras diferentes, que pueden ser incluso mejores que la que tú propones. Después, maestría. Tienes que permitirle, además, a esa persona que busque la información que necesite para mejorar su proceso. Cuando esté experimentando, llegará un momento en que diga, no sé cómo se hace esto, necesito saber cómo se hace. Y si somos profesores o somos educadores, en ese momento nuestro papel es facilitarles las fuentes de esa información. No resolverles el problema, facilitarles las fuentes para que ellos continúen en el proceso de resolución a su manera. Y por último, lo que hay que darles también es un propósito. Esa típica frase del cole de, ¿y esto a mí para qué me va a valer en la vida? ¿Para qué tengo que aprender yo las matemáticas? ¿Para qué tengo que aprender la lengua? Toda la razón. Si no tienen un propósito, un para qué, ¿qué ganas tengo yo de hacer esto? Porque para mí es perder el tiempo si no hay un para qué. Ese propósito
Pues puede ser cosas muy diferentes. No tiene que por qué ser igual para todos, pero si hay un grupo, puede que haya propósitos comunes que ayuden a reforzar esa unión. ¿Qué consecuencias tiene si nosotros empezamos a educar a los niños de esta manera? Pues lo primero es que se vuelven críticos e independientes, porque como saben buscarse la vida, saben que son capaces de resolver las cosas a su manera, buscando la información por ellos mismos, ¿bien? Va a llegar un momento en que te digan, eso no es así, porque yo he visto un vídeo en YouTube en inglés que dice que, y se te acabó el chollo de yo tengo razón en todo, yo me lo sé todo. ¿Bien? Sobre todo hoy por hoy, está Internet. Ya posibilidades de estar en lo cierto todo el rato. Menos uno. ¿Bien? Y eso hace además que se vuelvan independientes, porque si ellos son capaces de resolver sus problemas, ¿a qué tienen que acudir a ti? A lo mínimo, cuando se atasquen y lo demás, están haciendo las cosas como ellos quieren. Esto obliga a un cambio tremendo por parte del educador. Y entonces tenemos que aprender a conversar. Conversar significa que hay dos versos. Hablo yo y habla el otro. Y tenemos que juntar esos versos. Tengo que escuchar lo que dice el otro. No puedo anticiparme y decir ya me lo sé tal. No, no. Si lo que te puede proponer, lo mismo no lo has escuchado nunca. Y hay que aprender a liberarse de los miedos que tú has adquirido en tu educación. El miedo a estar equivocado. Imaginaros ahora un profesor que tiene que explicar la misma materia que ha explicado todos los años y cada año hay más chavales con un ordenador conectado a Internet que se pueden meter en Google y buscar lo que él está diciendo y de repente sacarle un artículo que dice que es que eso está desfasado. Y dices, madre mía, ¿y yo ahora qué hago? 20 años explicando lo mismo y resulta que no es correcto. ¿Cómo puedo yo asimilar ese cambio? Un poco duro, ¿no? Bien, entonces, fijaos que hasta puede que haya partes de nosotros que digan, pues casi mejor no cambiamos de sistema. Lo dejamos como está. Y así nos evitamos también sufrir nosotros. La única vía es ser capaz de soltar todas esas emociones que te van a despertar los chavales cuando estén haciendo ese cambio del sistema educativo racional al emocional, porque tú les tienes que acompañar. Y llega un momento en el que incluso hasta tú ves que puedes tener otro papel, mucho más agradable, que es el papel de apoyar. Y punto. Si es que no les tienes que decir cómo hacer las cosas, ni resolverle los problemas, ni nada de nada. Tú simplemente estás ahí, pues, para presentarles ideas nuevas, opciones nuevas, cuando se atasquen, decirles, oye, pues yo lo intentaría por aquí o por aquí, y ya está. No haces más. Y lo único que te queda es escucharles y alucinar con todas las ideas nuevas que puedan traer. Eso sí, si nada es tan duradero, ¿para qué sirven los exámenes? Si el conocimiento puede cambiar, ¿para qué sirve tener en el cerebro guardado un conocimiento fijo? Hombre, está claro que algo de conocimiento te ayuda en la vida, ¿no? Si aprendes a escribir, pues lo mismo te ayuda a organizar un poquito más tu manera de pensar, el que te entiendan los demás, si aprendes a hacer unas cuentas, calcular cosas. Bien. Pero aprenderme datos y datos y datos de memoria, si tengo el teléfono y puedo hacer así, lo que tengo que aprender es a entender la información y ser crítico con la información, aprender a identificar cuáles son los puntos que no están tan claros o cuáles son las premisas
y entonces ver si esas premisas son correctas o no. Esto nos lleva también a que tenemos que aprender a colaborar con los alumnos y que la obediencia, pues es un concepto un poco que lo mismo hay que superar. Y en esa colaboración tenemos que aceptar que todos hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Y eso incluye darnos cuenta de cómo se están sintiendo los chavales en cada momento, porque los chavales tienen una vida. Y hay chavales que lo mismo tienen que cuidar de sus hermanos porque falta uno de los padres y el otro, para que haya comida en casa, tiene que estar trabajando todo el día. ¿Cómo integras eso dentro de un proceso educativo? Entendiendo que ese chaval puede tener reacciones emocionales fuertes, que puede haber días que esté destrozado y no se entere de nada, generando unas condiciones para que no se sienta rechazado. Claro, pero es que ahí entonces el educador se convierte también en una parte terapeuta. Uy, pero es que eso ya es meternos en los problemas emocionales de los chavales. A ver si me voy a poner a llorar. Porque hay chavales con problemas muy gordos. O sea que casi mejor nos quedamos con el primer sistema, que no nos generaba tanto mal rollo. Bien, ¿querías preguntar algo? No, vale. Bueno, pregunta. Yo os estoy aquí contando como que todo se resuelve con las emociones. ¿Y de verdad que esto es así o tendríamos que tener en cuenta otras cosas? Bueno.